la diócesis de Teotihuacán, situando nuestra diócesis. Nuestra diócesis se encuentra ubicada al noreste del Estado de México, colindando al norte con la diócesis de Tulancingo, al sur con Ecatepec, al oriente con Texcoco y al poniente con la diócesis de Cuautitlán. Nuestro territorio diocesano lo conforman 8 municipios de la entidad mexiquense: Acolma, Ajapuzco, Nopaltepec, Otumbo, Pirámides, Tecámac, Temazcalapa y Teotihuacán, en una extensión de 1054.30 kilómetros cuadrados. Su fecha de erección fue el 3 de diciembre de 2008 por el Papa Benedicto XVI, con territorio desmembrado de la diócesis de Texcoco. La sede que funge hoy como catedral fue la parroquia de San Juan Bautista en Teotihuacán de Arista, hoy dedicada al Divino Redentor. Será un gran acontecimiento diocesano celebrarlo en el año 2033, en los 2000 años de nuestra redención. Finalmente, el 24 de febrero de 2009, queda establecida y consagrada nuestra diócesis teotihuacana, teniendo por cabeza a nuestro obispo diocesano, Monseñor Don Guillermo Francisco Escobar Galicia, originario de la parroquia de la Purísima Concepción en Otumbo, perteneciente a nuestra diócesis de Teotihuacán. Nuestra diócesis de Teotihuacán se caracteriza por tener 2 grandes corredores que manifiestan claramente sus características propias. Por un lado, una larga extensión de pueblos con rasgos marcadamente rurales y con fuertes tradiciones populares, como usos y costumbres arraigadas con el paso del tiempo, como son las mayordomías y las fiscalerías, encargadas del cuidado de los templos y la celebración de fiestas patronales y civiles. Estos pueblos tienen una gran movilidad hacia la metrópoli capitalina en busca de educación para la gente en etapa formativa y de fuentes de trabajo para el mantenimiento de sus familias. Muchos dedicados todavía a la vida del campo, como es la producción del nopal, la tuna, el maíz, el frijol, la calabaza, como la producción de forraje para quienes se dedican a tareas agropecuarias y engorda de ganado. Esta porción se encuentra prácticamente en los pueblos cercanos a la sede episcopal y al corredor turístico de la zona arqueológica de Teotihuacán, con iglesias y edificios rurales y exhaciendas que se remontan a la época colonial por la presencia evangelizadora de los franciscanos, agustinos y dominicos, entre los que destaca el exconvento de San Agustín Acolma, San Nicolás de Bari Ostotipán, San Esteban Protomártir, Ajapuzco y la propia Catedral Diocesana, entre otros. Luego está el corredor semiurbano de los pueblos de Tecámac, que es donde se encuentra la mayor parte de la población de la diócesis teotihuacana, que se caracteriza por estar conurbada junto con el municipio de Ecatepec a la Ciudad de México. La movilidad humana se encuentra en su apogeo, aunque se conservan algunos pueblos con aire tradicional y con edificios significativos del tiempo de la colonia, como son Santa Cruz Tecámac, Santa María Zumbilla, San Jerónimo Xonacahuacán, entre otros. Sin embargo, esta porción se ve fragmentada por diversas formas de vida, entre condominios, zonas habitacionales y pueblos que conservan
su aire tradicional. Ahí se hace presente el comercio informal y los grandes centros comerciales. Sumado a los problemas propios de las grandes ciudades, como son los contrastes sociales, la marginación, el desabasto de los servicios básicos, como son el agua potable, el acopio de la basura, como los que afectan a las relaciones humanas, la delincuencia organizada, la inseguridad en los transportes públicos, la violencia contra la mujer, por mencionar algunos. Nuestra diócesis se encuentra sectorizada en 4 vicarías episcopales y 11 decanatos. La Vicaría 1 de San Juan Bautista, con sus decanatos de Teotihuacán, Acolma y Tepexpan. La Vicaría 2 de la Purísima Concepción, con sus decanatos de Temascalapa, Ajapuzco y Otumpan. La Vicaría 3 de la Santa Cruz, con sus decanatos Ozumbilla, Tecámac y Acozán. La Vicaría 4 del Sagrado Corazón de Jesús y los Santos Mártires de Mexicanos, con sus decanatos de Ojo de Agua y Héroes Tecámac. Actualmente, nuestra diócesis cuenta con una población de 866.282 habitantes, con 779.000 católicos, siendo el 89.9% de la población total, con 72 sacerdotes, 16 diáconos permanentes, 21 seminaristas en el seminario mayor y 51 parroquias. Caminar diocesano. Iniciamos nuestro caminar diocesano en el año 2009. Se tuvieron las primeras reuniones de presbiterio después de ser elegida la diócesis, para decidir junto a nuestro obispo la dirección de la diócesis, y la metodología pastoral que asumimos ha sido la metodología prospectiva que veníamos trabajando cuando éramos diócesis de Texcoco. Se hizo el discernimiento de continuar con la catequesis escolarizada y fortaleciendo el ritmo pastoral en las otras áreas de la vida de la Iglesia: jóvenes, familia, la liturgia, los adultos mayores y los enfermos, así como la formación permanente de los sacerdotes y de la vida religiosa activa y contemplativa. Posteriormente, se comenzó con la visita pastoral a todas las parroquias de la diócesis en el año 2011-2012 y por decanatos en el año 2013. En el año 2014 tocó a nuestro obispo la visita a Tlemina, donde se recopiló gran parte de la realidad de la diócesis. En ese mismo año se colocó la primera piedra del seminario, el 24 de febrero de 2014. Al año siguiente tuvimos la visita pastoral del nuncio apostólico Christopher Pierre en el año 2015. En nuestro caminar pastoral, durante largo tiempo, no se ha consolidado la elaboración del modelo de situación, debido a las resistencias y al cambio continuo de los vicarios de pastoral, que ha imposibilitado la continuidad del trabajo pastoral. Durante estos años, 2016-2018, se procuró fortalecer las pastorales que se venían trabajando con la diócesis de Texcoco. La formación principalmente de los sacerdotes en los cursos que se daban en la SEP para la diócesis de nuestra provincia de Tlalnepantla, y la formación en el ser y qué hacer de los vicarios episcopales y decanos, como de las comisiones y dimensiones pastorales. El 4 de febrero de 2019, primera asamblea diocesana de pastoral
con una nutrida asistencia de los laicos, a quienes se les reiteró la necesidad de elaborar, junto con sus párrocos, el modelo de situación de sus parroquias, para poder presentarles el problema fundamental en su primera hipótesis, para luego poder corroborarlo en la segunda visita pastoral que iniciaríamos ese mismo año con las parroquias del corredor conurbano a la ciudad. Héroes de Tecámac y Ojo de Agua. Así, el año 2020, teníamos en puerta dos acciones fundamentales para echar a andar la elaboración del plan diocesano. La gran misión diocesana intensiva, del 24 de febrero al 1 de marzo de 2020, para luego continuar la misión permanente. Además, dar continuidad a la visita pastoral en la zona de la Vicaría de Tecámac, de que se vio truncada por la pandemia del COVID-19. Prácticamente quedamos en la incertidumbre de cuándo se volvería a la nueva normalidad, que no ha llegado hasta el día de hoy. Quedando latente la preocupación de saber la situación de nuestros sacerdotes, agentes de pastoral, de fieles y de la comunidad diocesana, después de esta difícil situación que ha afectado al mundo entero. Hemos reflexionado con profundidad y con responsabilidad cristiana. Hay que el deceso de dos sacerdotes nuestros y de muchos de nuestros fieles cristianos han tenido que lidiar con este virus. Algunos librando la batalla y otros muchos ofrendando sus vidas ante esta terrible pandemia. Por ello, se decidió hacer una visita pastoral a las vicarías para reunir a los párrocos y vicarios parroquiales con dos laicos, del mes de septiembre al mes de noviembre del año 2020, utilizando un instrumento de trabajo que recogiera la situación de angustias y esperanzas, de satisfacciones e insatisfacciones de nuestra gente, así como de las acciones que se emprendieron en esta pandemia, que desafortunadamente todavía no se acaba. Valoramos y agradecemos que estamos vivos. Encontramos el sentido a la vida, el poder cuidarnos y cuidar de los demás, el acercarnos con la familia, el trabajar, el estudiar desde casa. Ahora podemos convivir, podemos valorar a nuestro prójimo. Es ahora cuando valoramos la naturaleza, el hábitat, los animales. También nos damos cuenta de quiénes están con nosotros en nuestras tristezas, como también Dios lo está en la salud y en la enfermedad. Nos estamos adecuando a una nueva forma de vida. Sabemos que contamos con las personas y con nuestros pastores. La ansiedad de quedarse en casa, vivir en peligro constante por los contagios, tristeza por no poder asistir a la iglesia, pérdida de vidas humanas, saber de la muerte de seres queridos, de gente conocida y de sacerdotes cercanos, por no poder recibir con frecuencia los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía, exceso de horarios laborales en casa, no se tiene suficiente solidaridad con quien está necesitado, no todos guardan las medidas de prevención con actitudes groseras y a veces ofensivas. Requerimos continuar guardando las medidas de prevención, especialmente en el cuidado del afuero de asistencia a misa, la desinfección a la entrada de las iglesias, el uso del spray, gel antibacterial y tapetes sanitizantes. Mayor solidaridad entre vecinos. Se ha implementado el enrolamiento y la concientización entre la gente que no cree o no se cuida. Hemos buscado ser corresponsables de esta realidad que nos toca vivir. Se ha procurado la atención pastoral y el anuncio de la palabra de Dios a través de las redes sociales y de manera presencial, llevando la Eucaristía con las debidas precauciones. Se ha incorporado la venta de producto local en las redes sociales.
se ha buscado el ahorro a los gastos innecesarios. Mucha gente tiene trabajo y salario para solventar sus necesidades primarias y apoyar a otros. El aprendizaje y la habilitación en el manejo de la tecnología, el uso de plataformas en la comunicación electrónica. La gente ha generado un pequeño comercio desde el portal de su casa para fomentar el autoempleo. Incertidumbre, miedo, angustia de perder nuestro trabajo, aumento en la delincuencia, cierre de escuelas particulares, abusos de muchos empleadores, economía colapsada, cambio y reducción del gasto familiar. Se siguen pagando los servicios de agua, luz, teléfono, como pagos de tenencias de prediales y verificaciones vehiculares iguales. Dificultad para pagar las rentas y gastos básicos. Se ha incentivado el consumo local. Se ha incursionado en nuevas formas de ingresos, a través de ventas, a través de los medios electrónicos. Algunos programas de apoyo comunitario, como despensas, pero no en todos los municipios y comunidades. Apoyo a comerciantes de pequeños negocios a través de préstamos en algunos municipios. El pago de servicios en línea. Algunos municipios se dio apoyo para sanitizar espacios comunitarios y se promovió la ayuda de alimentos. Ha habido mucha información sobre la enfermedad y protocolos de la Secretaría de Salud y del Trabajo y Prevención Social. Se ha relajado la supervisión del cumplimiento de protocolos en muchos establecimientos comerciales. Algunos cobros excesivos en servicios, especialmente los relacionados con la renta, el predio y aguas en algunos municipios. La restricción del comercio ambulante. Falta ejemplo de la autoridad nacional, especialmente del Ejecutivo. Información desvirtuada, poco clara o poco convincente desde el inicio de la pandemia. Por ello la gente no le ha dado la seriedad que tiene esta situación. Contradicciones en la información de distintas instancias de gobierno. La falta de valores y respeto a la dignidad humana. Incongruencia de las autoridades. Se utiliza el miedo y abuso de autoridad para esconder su incompetencia. No se proporciona material o equipos de protección para nuestros doctores y servidores de salud. La carencia de estrategias para afrontar la contingencia sanitaria y el recorte al presupuesto al sector salud e investigaciones. No hay igualdad en la atención de los enfermos de COVID-19. Existe a veces discriminación. Algunas autoridades e instancias se han manifestado estrictos en la supervisión y en el cumplimiento de las medidas, especialmente con la presencia de la Marina y la Guardia Nacional en establecimientos y en donde se prestan servicios comunitarios. Se ha hecho una estadística también de quienes cuentan con medios electrónicos para sus clases por internet. Algunos se unieron para hacer mandados y pagos de servicio a personas que estaban en grupo de riesgo. La comunicación entre vecinos por medio de WhatsApp y las plataformas electrónicas. En casa se llevaron a cabo actividades tanto físicas como música, pintura, cocinar, desarrollo de aptitudes y talentos a través de diferentes medios de comunicación o de forma autodidacta. Mucha gente tomó conciencia de usar el cubreboca, guardar sana distancia y el lavado de manos. El manejo de diferentes emociones como el estrés por el encierro y la práctica de la resiliencia. Mucha gente carece de un desarrollo cultural, por lo que se mueve en niveles de supervivencia a riesgo de su propia vida. Mucha publicidad y saturación en los medios sobre el coronavirus y sobre cómo cuidarse. Falta tiempo para las actividades académicas sobrecargadas, especialmente para los niños, los jóvenes y sobre todo los que están en edad de etapa formativa. Se generó una actitud más crítica respecto a la situación que vivimos. La gente ha requerido actualizarse para participar de manera virtual en sus actividades, tanto laborales como educativas. Se ha promovido y difundido eventos culturales como danza, teatro, conciertos de manera virtual y algunos gratuitos, otros de paga. Se ha incrementado también el interés y el uso de los jóvenes en las redes para diversas actividades de carácter cultural. Thank you.
no han parado en su totalidad las actividades en la parroquia. Se está guardando estrictamente los protocolos de bioseguridad en el manual diocesano. Muchas parroquias han tenido horarios para visitar el Santísimo. Las transmisiones de las celebraciones ahora son por plataformas digitales y la atención en la oficina es vía teléfono o en redes sociales y de manera inmediata a las defunciones de los fieles. Falta de seguimiento de protocolos en algunas parroquias. Al principio se tomó a la ligera la pandemia. No tuvimos el avizoramiento del problema que teníamos que afrontar. Experimentamos tristeza e impotencia al afrontar los decesos y las enfermedades de mucha gente. Durante la pandemia, muchos sacerdotes estuvimos invitando y exhortando a todas las pastorales para que nos mantuviéramos unidos en la oración, en la participación de la Santa Misa, utilizando las redes de comunicación por medio del Internet, compartiendo la Palabra de Dios y viviendo la Santa Misa por estos medios electrónicos y la televisión. La Escuela de Verano de Catequistas funcionó virtualmente. El curso de los niños se concluyó a través de plataformas digitales. Los grupos pastorales se tuvieron que adaptar a uso de herramientas ofrecidas por el Internet. La formación de equipos de recepción y protocolos para las misas cuando no estábamos en semáforo rojo, siguiendo la orientación de los protocolos establecidos. El ciberespacio se generaron sitios abundantes de oración, reflexión y meditación. Así también iniciativas para laicos y sacerdotes a meditar la palabra de Dios, el Santo Rosario, especialmente la celebración de la Eucaristía. En coordinación con Cáritas Mexicana, se dieron despensas y también de parte de la parroquia se dieron apoyos a unas familias. Algunas parroquias sirvieron de centro de distribución en algunas despensas proporcionadas por algunos municipios. En general, no hubo reuniones presenciales de los grupos. Mucha incertidumbre de los padres de familia sobre las fechas para obtener sus sacramentos. No se concluyó el visiteo misionero que se inició en nuestra misión diocesana. Aunque es buena la difusión en páginas con contenido religioso, es poca la gente que comparte las ligas para poder entrar. En ocasiones, nuestras transmisiones de la misa se veían afectadas por la falta de la calidad en el Internet. No podemos recibir la comunión sacramentalmente, solo de manera espiritual. No toda la gente lleva con seriedad y piedad las transmisiones. Mucha gente que asiste presencialmente hace un uso incorrecto del cubrebocas y existe una falta de disposición para tomarse la temperatura. La falta de asistencia ha generado una falta de recursos económicos para los gastos propios de la vida parroquial y el pago al personal que labora en la parroquia. Se ha generado la presencia de grupos pastorales que hacen conciencia de la importancia de los protocolos sanitarios para que se respeten en las parroquias. Se han multiplicado los sitios de oración, de vida, de participación en la Eucaristía y de meditación en torno a la Palabra de Dios. Se realizó desde la Pastoral de Medios diversas campañas virtuales para concientizar de las necesidades de las parroquias como de la diócesis, como también del cuidado personal para poder afrontar esta pandemia. La mayoría de los niños de la diócesis no están inscritos a la catequesis escolarizada y no se logra llegar a ellos. Los jóvenes, a pesar de ser afectos a las redes sociales, no están interesados en programas y manifestaciones que tiene la iglesia. Los adultos participan de manera tradicional en las actividades culturales, pero falta mucho más por hacer en los procesos catequéticos para los adultos. Tenemos pocos sitios donde los jóvenes encuentren actividades religiosas que realmente les toquen su interés y su realidad. Muchos adultos no sienten la necesidad de formarse. Dentro de la pastoral infantil, la catequesis se ha acompañado a través de los catequistas, pero todavía no logramos efectivamente integrar a todos. Se ha logrado efectivamente acercarse a los niños a través de las redes sociales en este tiempo de pandemia. La pastoral juvenil ha estado intentando generar grupos de jóvenes entusiasmados para ser testigos fervientes de su amor a Cristo viviendo
el querigma en plenitud. Se está consolidando la pastoral juvenil, donde los jóvenes sean protagonistas del trabajo con los jóvenes. En la catequesis de adultos está generándose y se está manteniendo, como lo hemos tenido hasta ahora, esa pastoral de los grupos que tienen que ver con el movimiento familiar cristiano, que tienen que ver con los grupos de piedad dentro de las parroquias. Algunas personas están apoyando a la parroquia, ya sea en especie o económicamente, a quienes requieren el apoyo para atender, ya sea enfermos o gente sin empleo. Hemos tenido semáforo naranja y se ha tenido una asistencia presencial de los fieles siguiendo los protocolos del manual diocesano. Se ha valorado el trabajo de la parroquia y de muchos párrocos y la celebración diaria. Existe poca información entre los fieles sobre los gastos que generan en la parroquia. Algunos adultos mayores no tienen conocimiento del manejo de celulares o laptop, por lo tanto, no pueden seguir las transmisiones. Muchas familias no tienen suficientes recursos para atender su formación catequética y escolar a través de las redes sociales. Esto genera angustia, desasosiego, abandono y tristeza. Las parroquias que tienen una organización pastoral básica, EPAP, Consejo Parroquial de Pastoral, con sus comisiones y dimensiones, han podido atender sus necesidades de manera efectiva y afectiva. Así es como presentamos la realidad diocesana de Teotihuacán en esta reunión nacional, en donde vamos a compartir juntos la experiencia de fe y el caminar de cada una de nuestras diócesis. Damos pues la bienvenida a este encuentro nacional de equipos diocesanos de animación pastoral. Teotihuacán los recibe con los brazos abiertos.